¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un saludote. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les va? En esta tardecita medio rara de calor, humedad. ¿Cómo están, amigos? Un saludote, ya saben, yo soy Waltrus y pues estamos transmitiendo ahorita en este mismo momento porque en la noche vamos a tener lo de la subasta. Así que pues pues por eso vamos a voy a transmitir ahorita. Disculpen, porque andamos con lo de el evento de trueques y pues la neta se están poniendo chido y hay que estar al pendiente para que no te ganen las cosas. Pero sí se está poniendo bastante chido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar con este juego que íbamos a empezar el día de ayer, pero lamentablemente tuvieron unas cosillas por hacer. Pues ya saben, trabajo primero y luego ya el cotorreo. No sé por qué. Déjenme ver.
Qué desmadre, ¿eh? ¿Por qué tengo este desmadre aquí? Espérenme, un momentito, por favorcito. No sean malas ondas. Ahora sí, ya nomás déjenme comparto. Y se arma el despapalle. Mientras, bueno, pues manden saludos. Fernando, hola, ¿cómo estás, Fernando? Pues esperemos tu publicación. Igual y pueden ser, sí. Puede ser eso. Pero esperemos un momentito. No sé por qué no lo puso en automático. Normalmente lo pone en automático. Pero bueno, ya, en un momentito iniciamos, amigos. Déjenme nada más comparto. Y empezamos a manquear de en este juego que la neta, pues en su momento no lo jugué, pero siempre, siempre quise jugarlo. Así que, pues vamos a darle. Ahora sí, ya estamos todos listos. Sí, está raro, güey, porque de hecho lo estoy checando aquí y no hay nada. Nada, nada, nada. No sé. No sé si lo hiciste bien o mal, pero pues ahora sí que hasta que llegue me lo puedo ver. Pero, por ejemplo, la otra que tú dices, tampoco nunca, nunca la vi. Intenta no quedarte en el mismo sitio cuando luches contra un grupo de enemigos que te está poniendo una arrastrada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Me dicen si se ve bien, si se ve mal, no sé. Hermanos, ha llegado la hora. Pronto la esfera mágica abrirá sus puertas a aquellos de vosotros Está que en hoy español. emprendan el camino hacia la gloria. Qué loco. Pronto se anunciarán los nombres de aquellos que irán a la gran Dragonland. Los nombres serán inmortalizados en piedra en la sala de la fama, junto a los nombres de las personas que cambiaron nuestra historia como el estallido de una estrella. A la madre. Supongo que es una secta de locos. Odio asesinar idiotas. ¿Cómo hacen los bisteces? Era de esperar. No sueles obedecer las reglas del juego, ¿verdad? Lo siento, maestro. Pero ahora voy a usar la esfera. Quedarme sentada a esperar no es mi estilo. ¡Todos juntos! ¡Ayumi, muévete! Bueno, te lo mereces. No te detendré. Tengo que decir que, pues como les decía, es un juego que es completamente nuevo para mí. ¡Wole! Se quedó historia, está ahí de opciones, controles, déjame ver. Abrir libro, menú, deslizar, disparar, usar, contraatacar. Ataque de patada, preparar magia. Ataque de espada, saltar. Mostrar brújula, lanzar orden, curación. Curación, ok. Fijar objetivo, retroceder en el tiempo. Qué loco. Bueno, pues vamos a Por darle. fin, lo conseguí.
área Dragonland. Ataque de espada, ataque de patada. No esperaba verlos tan pronto. A la verde. Creí que me seguía. Es cierto que están hechos de piedra. Nunca creí que eso fuese posible. Okay, supongo que con esto lo levantas. Dragonland, la destinación soñada por todos los cazadores de tesoros del mundo. Aún no me puedo creer que esté aquí. ¡Qué loco! Échale un vistazo a la brújula. ¿Has visto los cambios? Pulsa el botón hacia abajo para sacar una brújula. Los libros dicen que una de las agujas debe mostrar el camino a Dragonland. Pero no dice nada sobre la segunda. Pues las dos van para allá. Debes perseguir a las flechas exteriores. A ver. Las flechas interiores indican el camino que debes seguir para seguir progresando en la historia. Las flechas exteriores apuntan hacia tesoros cercanos. Ok. Me agradó eso. Se me hizo bastante chidito. A ver. No hay nada. Bien. Has encontrado un cofre. Ábrelo con R1. Has encontrado un arma nueva. Pulsa X para usarla. Puedes cambiar tu equipo en cualquier momento en la sección de equipamiento del libro. Ok. Me voy a poner... ¡Órale! Espero que el maestro del gremio no se enfade mucho cuando vea que le robé la brújula. De todas maneras, él no la usa. Será más útil para un cazador de tesoros. Interesante. Interesante. No sé qué jodidos hizo eso. A ver. Voy a ir. Para allá hay un tesoro, pero pues no puedo, claramente. Hay doble salto, mira. Espérenme, espérenme. Nada más quería venir a ver qué había aquí. Ahora sí que subí porque pude subirme. ¡Ay! Y me caí porque pude caerme. Ok. La brújula, para allá. Hay otro... otro cofre. La verde. ¿Un fantasma? No va a ser fácil acostumbrarse a todo esto. Este lugar parece plagado de curiosos fenómenos.
Por lo menos ahora puedo verlo todo con mis propios ojos. Qué loco. No sé por dónde empezar. Solo sé que el legendario tesoro está escondido en algún lugar de esta isla. Pero no hay mapas o descripciones disponibles. Dice que hay un tesoro por acá. Es muy alentador. El gremio es la organización más discreta del mundo entero. Bueno, avancemos. Después ya con que le aprenda las mecánicas y todo este pedo, vamos a buscar tesoritos. Son estas madres. ¿Qué? Deben ser los guardianes de los tesoros milenarios, tal y como en los libros. Es una buena señal, si es verdad. Honestamente, pensé que encontraría pistas de cazadores de tesoros dejadas por los miembros del gremio. Algo como marcas en el suelo o en las piedras. A ver, vamos a ver. Siempre podría escribir en una piedra: Ayumi, la mayor cazadora de tesoro. Dejen checo WhatsApp. Tú, extraño, acércate. ¿Quién es? Soy el espíritu del altar. Estás entrando en Dragonland, iniciando tu camino por primera vez. Estoy aquí para ayudarte. ¿Para ayudarme? Tengo que encontrar a mi compañero, Zero. Eso a mí no me importa. Mi deber es ayudarte a conseguir poder. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí para encontrar el tesoro del Templo del Dragón. Si sabes algo del tema, puedes ayudarme con eso. No me hagas perder el tiempo. Te sugiero que dejes que te guíe si quieres sobrevivir. Este es mi primer regalo para ti. No hay necesidad de regalos. No quiero estar en deuda. ¿Qué has hecho? Ahora estamos conectados y te llevaré a lo largo de tu camino. Con mi ayuda, lo conseguirás. Dime, ¿qué quieres de mí? Quiero que completes el camino. El poder que te he concedido te permite absorber la fuerza vital de los enemigos que derrotes. Tráelos a mis altares y será recompensada. ¿Estás loco? No lo necesito. Quítamelo. Mis regalos no te comprometen a nada. Ahora, vete y ten cuidado. Te espera un gran peligro. Espera, dime más sobre ese gran peligro. La güera. Excelente. De Lollipop. Pues acumular chiqui. No me gusta nada. Haz un trofeo, acumular ki. ¡Qué calor hace aquí! Es insoportable. Espero que este camino no me lleve al centro del mundo. Si no hubiese venido por mi propio pie, pensaría que estoy en el infierno ahora mismo. O quizá estoy en el infierno de verdad. Bueno, quién sabe. ¿Qué pasa aquí? ¿Me he tropezado con algo otra vez? ¿No cuerda? Maldita sea. Está subiendo esa madre. Siempre están llenos de sorpresas. Ay, tengo que salir. Sigue moviéndote y no te pares.
¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? No me lo creo. Esta soy yo. Esta broma no me hace nada de gracia. ¿Qué es esto? Todo se ha detenido. Hasta el fuego está completamente inmóvil. Increíble. Nunca había visto algo parecido. Pero es imposible. Zero se reiría de mí si se lo contase. Ya se terminó. De nuevo. ¿Quién está haciendo esto? Uy. Bueno, tengo que regresar. Tengo que salir un momentito. No me tardo nada. Regreso en un momentito.
Uf. Uf. Hemos vuelto. Nos fuimos por esto, amigos. Miren. Parte de la subasta de en la noche. Bueno, sigamos. Estas cosas que son. Eso es asqueroso. Esto es a lo que el altar se refería. Su fuerza vital. La estoy absorbiendo. A ver. Dícese. Aquí una cajita. Que no hay nada. A ver, aguanten. Ay, ¿qué es esa madre? Decididamente no puedo pasar por ahí. Este lugar es como uno de esos sitios que vi en un antiguo libro sobre Dragonland. Estos cofres antaño contuvieron los grandes tesoros de civilizaciones milenarias. Pero ¿dónde están ahora? Nuestro grupo entró ayer a Dragonland. Pero lo que estoy buscando no es exactamente lo mismo que los otros. Este lugar está lleno de plantas y animales desconocidos. Y estoy seguro de que ningún otro naturalista ha pisado jamás esta tierra. Y precisamente por eso estoy aquí. Sé que esta tierra está llena de peligros. Pero estoy dispuesto a pagar el precio por el conocimiento. Dejaré mensajes cortos a lo largo del camino. Espero que te ayuden, quien quiera que seas. Edward Boy. Hasta la naturaleza insólita. Parece un botón enorme. Me pregunto qué pasará si me pongo sobre esta cosa. Aquí había un cofre. Pues todos los pinches cofres están están vacíos, qué pedo. Es el botón, está claro. Debe ser el activador de la puerta. Los guardias deben estar conectados con estos aparatos de alguna manera, pero ¿qué custodian? Todos los baúles están vacíos. La próxima vez será mejor que sigas durmiendo. ¡Órale! Y se abriría acá. Vamos a ver. Ya se abrió. Una erupción volcánica debe haber destrozado cualquier rastro de civilización. Se ve bonito. El color de estas flores me está poniendo nerviosa. ¡Maldita sea! ¿Quién diablos eres tú? ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Fuera! ¡Salid de aquí!
Es una bestia salvaje relativamente débil que por lo general ataca en grupo y salta desde los escondrijos. Corre muy rápido, por lo que es difícil escapar si va por ti. Vuelve a donde quiera que hayas salido. ¿Quién demonios ha puesto estos muros mágicos? ¿El altar? ¿Eso es? ¿Me está observando? Pero, ¿por qué intentaría detenerme? Hay una pistola. Otro cazador de tesoros. Supongo que no he tenido mucha suerte. ¿Dónde está la pistola? No me jodas, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. Pasé no un ladito. No está nada mal. R3, saca o enfundar el rifle. Apuntar L2. Disparar L2. ¡Órale! Ah, qué loco, güey. Se ve chistoso eso. Dice, ¿de qué plataforma es? De Play 3, güey. Es de Play 3. Dispara la cerradura mágica. ¿Cuál es la cerradura mágica? Ah, ya. No, no era eso. Dispara la cerradura mágica. No veo ni una pinche cerradura mágica. Ah, ya lo vi. Mira, está allá arriba. Ya, ya. Es que estoy aprendiendo apenas. Estoy aprendiendo las mecánicas del juego, así que apenas ando en eso. No puedes alcanzar a esos monstruos con tus ataques melee. Usa tu rifle contra ellos. Nos acompaña un gran explorador. Ni siquiera unas arañas enormes que encontramos lograron tomar a John por sorpresa. No tengo duda de que somos los primeros en ver tales bestias. Es realmente asombroso, absolutamente increíble. Tengo algunas muestras de la araña que logramos matar y trataré de hacer algunas pruebas cuando paremos a descansar. Pero incluso a primera vista la anatomía de la criatura se ve poco usual. Estoy loco de alegría. Edward Boyle, revista La Naturaleza Insólita. Nos acompaña un gran explorador. Ni siquiera unas arañas enormes que encontramos lograron tomar a John por sorpresa. No tengo duda de que somos los primeros en ver tales bestias. Es realmente asombroso. Nuestro grupo entró ayer a Dragonland, pero lo que estoy buscando no es exactamente lo mismo que los otros. Este lugar está lleno de plantas y animales desconocidos,
y estoy seguro de que ningún otro naturalista ha pisado jamás esta tierra. Y precisamente por eso estoy aquí. Sé que esta tierra está llena de peligros. Pero estoy dispuesto a pagar el precio por el conocimiento. Ok, ok. Ya. Nomás quería ver eso. No me vas a dejar tranquila, ¿verdad? Si están por toda la isla, no sé qué voy a hacer. Este no era el plan. Zero se está perdiendo toda la diversión. ¿Dónde demonios está? Vamos a ver si hay una... Sí, no. ¡Humanos! Puede que Zero ande por aquí. ¡Venga, chicos! Allá los mataron. ¿Cómo te curabas? Pero ¿cómo se curaba? No me fijé. Humanos, puede que Zero ande por aquí. Venga, chicos. A ver, aguanten. Continuar de opciones, controles. Curación hacia la izquierda. Thank you.
Ah, ya. Ok, ya. Ya vi. Ya vi cómo está el pedo. ¿Qué puedo esperar ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Esta es tu primera prueba. Aprenderás a usar tus nuevas habilidades. Hay que comenzar. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Loco, güey. Congelación, gana el primer sello. Golpear los enemigos hasta que el primer icono de la barra de furia se ilumine con este hechizo. Ay, ya. Ah, chica, a ver. Gana el primer sello mágico y luego pulsa. Ah, ya. Ya entendí. ¡Increíble! Entonces los altares son la fuente de la fuerza. ¡Guay! ¿Quién necesita una puerta tan enorme? Me mamaron con eso. Thank you.
mejor estos son los corales. Ya sabía que esas flores no eran muy normales. Debería usarlos para subir allá. Puedes agarrar y comer y acometer contra corales voladores. Ahora agarra L2. Aumenta el alcance efectivo de la magia de fuego. Equipar. Ok. Parece que están vivos. Espero no caerme. Ah, chinga, a ver. Oh, ya medio entendí cómo está el pedo. Vaya. Disparando, pero no la veo, güey. Quiero matarla. Encontramos un tesorito. No, pues el tesorito ya estaba allá abajo. No, pues que va. Sí me está gustando. Bastante ágil. Puede que este botón abra esa enorme puerta. Sin tanto despapalle. Grandota. Vamos pues. El gremio ha estado buscando un tesoro aquí durante mucho tiempo, pero nadie ha intentado jamás dibujar un mapa. Supongo que todos tenían cosas más importantes que hacer. Como yo. Habrá mapa. Anillo de diamante. Este amuleto. Tengo ni uno. Rifle normal. Katanas, ok.
salen todos. Ah, no bueno, me sorprende ya lo que la civilización local se haya condenado a muerte. Voy a esperar a que vuelva a salir. Pero ya vi que esa cosa... Un nuevo fenómeno. Di un paso al frente y de repente sentí como si estuviéramos en un espacio diferente. Como si hubiera pasado a través de una pared de agua. Dentro era el mismo aire y podía respirar. Pero el suelo era tan pegajoso que era difícil caminar. Y había un silencio absoluto. Como si mis oídos estuvieran llenos de algodón. Ya casi habíamos cruzado, cuando simplemente desapareció. Fuera lo que fuese, no era algo bueno. Edward Boy, revista La Naturaleza Insólita. Ok. Pero no me estoy viendo a ver qué me encuentro. Ya vi que esas florecitas te suben... Voy a ver si no se ve una por aquí. No. Es una puerta. A tu madre. ¿Qué pedo con ese güey? Se me pasó de lanza. Se abrió algo, qué pedo. Aquí había una puertita, ya se abrió. Mames, ¿qué es eso, güey? ¿Qué está pasando? No me sorprendería si me encontrase con un grupo de turistas. Poco parece posible. Vamos a matar a esas madres. Si los destruyo, podré usar los corales para llegar al otro lado. Ok. Puede que sea una forma de vida volcánica. Me pregunto qué tienen de especial esos corales voladores. Me están empezando a gustar. Amuleto de rubí. Aumenta el alcance efectivo del golpe fuerte. No, pues me lo pongo. Aguanta. Solo quiero ver. Si
si no hay una plantita que me haga el paro. Vaya, ahí abajo hay algo. Bueno, chavos, aquí les dejo, pues tengo cosas que hacer. Está bastante chido, me está agradando bastante. Está bien ligerito, de aventura, sabrosón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí saludando y nos vemos. Cuídense mucho, amigos. Level Up. Recuerden que hoy en la noche vamos a tener la subasta para en pro de Ricardo Arat, el bebé Ricardo Arat de 4 mesecitos, para su operación de craneoestetosis. Es muy importante, si pueden pues echaron la mano, vamos a estar subastando muchas cosas sobre videojuegos. Miren, de hecho nos acaban de traer esta, pero esta tiene una peculiaridad, es de esas de bolitas, no me acuerdo cómo se le llaman, pero la peculiaridad de este es que si le damos luz negra se ve bien bonito, o sea, brilla todo. Así que pues bueno, también de hecho también vamos a dar la luz negra. Y bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos.